Hola, ¿cómo estás, estimado amigo y amiga de YoInfluyo.com? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha conmocionado a Europa. Para unos ha sido una bandera pro eutanasia y para otros ha sido una bandera pro vida. El caso de Luana, una niña que está en coma desde hace 17 años porque sufrió un accidente automovilístico. Sin embargo, abre los ojos y pareciera reconocer a algunas personas. Su padre arguye que ella pidió, antes de que sucediera el accidente automovilístico, que en caso de que ella quedara en coma, se le practicara la eutanasia. Por este motivo, el padre ha buscado por todos los medios desconectar a su hija y suspenderle la alimentación y la hidratación que la mantienen hoy con vida. Ha perdido varios juicios desde 1999 y luego en el 2002 perdió juicios que le prohibieron desconectar a Luana de la alimentación y la hidratación que estaba recibiendo. Sin embargo, el año pasado, a finales del año pasado, ganó un juicio en este sentido. Este viernes comenzó oficialmente la disminución de la dosis de alimentación y de hidratación para que en 15 días Luana deje de existir. Paralelamente viene una reacción del gobierno italiano exigiendo que no se desconecte a Luana, dado que es un grave atentado contra la vida. Hay una reflexión muy importante. El ser humano existe desde la concepción y deja de existir con la muerte natural. Y durante todo su periodo de vida es un ser digno, no por lo que pueda dar a los demás, no por si está despierto, por si está dormido, si está enfermo o si no, si te puede dar amor, cariño o no. Es un ser humano y por ser humano tiene una dignidad y tiene una vida a la cual hay que respetar. Imagínate tú que a un bebé que depende de ti completamente para existir, la dejas de alimentar, lo dejas de hidratar, necesariamente va a morir. Esto es un asesinato. Es lo mismo que se está haciendo con Luana. No importa su estado físico, no importa su salud. Lo que importa es que nadie es dueño de la vida y nadie tiene derecho a privar a otro ser humano de esta. Hay un fenómeno que se está presentando a nivel mundial y es la inversión de la pirámide poblacional. Esto quiere decir que en pocos años serán pocos jóvenes los que mantengan a un gran número de ancianos. Con este tipo de medidas, si se llegaran a legalizar en diversos países, pues sería muy justificable eliminar a los ancianos que ya están siendo una carga para la sociedad y que no están aportando nada, ni económica, ni psicológica, ni moralmente, desde la perspectiva de quienes en su momento decidan eliminarlos. El respeto a la vida humana no es un asunto negociable. Es una cuestión de principio y de ecología humana. Te invitamos a que escribas tus comentarios a editorial@yoinfluyo.com y recuerda, sé solidario ya.